Llegamos al lugar y constatamos que una señora, en sus tareas diarias de colgar la ropa en la soga, se le desplomó el pozo ciego, lo que conocemos como un pozo ciego comúnmente, y cayó en el interior del pozo. La verdad que cuando llegamos constatamos nosotros que era una situación crítica por dos razones fundamentales. Primero, por el lugar, se trata de un pozo ciego donde emanan gases muy peligrosos, muy tóxicos para el ser humano. Un terreno muy blando. Un terreno muy, muy inestable y además sumergida, semisumergida en todo lo que es los líquidos cloacales de un pozo, normales de un pozo ciego. Lo primero que se determinó que dos operadores de nuestra dotación se dediquen a la tarea de contención emocional y psicológica de la señora. Mientras eso sucedía, el resto de la dotación preparaba todo el mecanismo para la extracción de la señora desde el interior del pozo y se prepara un rescatista para ingresar al fondo del pozo. Ingresa el rescatista, constata, hace la evaluación de la persona, de la señora. ¿Podemos conocer la edad de esta mujer y la contextura física de esta mujer? Y aproximadamente una mujer de 40 largos años y una contextura física más bien robusta. Robusta. Así que bueno, eso también dificultaba las tareas. Claro. Y no nos olvidemos que en una situación de esa, la persona, la víctima, está muy asustada, está muy preocupada. Preguntaba por sus hijos, cosa que a nosotros también nos impacta mucho. Claro. A todos esas cosas nos movilizan mucho. En el interior del pozo, el rescatista le coloca un arnés, se le arma un arnés a la persona y con eso se procedió a levantarla y sacarla del pozo. La dotación de bomberos estuvo conformada por Emilia Canacci, estuvo Yanina Pereira, Tomás Reales, Lara Andrada, Gerardo Niz, Antonella Oviedo y bueno, estuve a cargo de la dotación, quien les habla, Jorge Castro. Se puede contar muy rápido, pero bueno, esto fue un trabajo de prácticamente 3 horas, 2 horas 45, que para este tipo de situaciones se resolvió bastante rápido, insisto. La situación requería de rapidez y de precisión. La verdad, bárbaro el rescate y qué bueno que se haya podido rescatar a esta persona sin ningún tipo de daño, de lesión grave, ¿no? Efectivamente, podríamos decir una desgracia con suerte, como se dice comúnmente, pero ahí estuvieron bomberos voluntarios después que recibieron esta alerta por parte de la policía de la provincia de Catamarca, seccional de la unidad regional número 5 de Tinoasta, y bueno, finalmente se pudo llegar a buen puerto porque actuaron de manera inmediata, fue muy rápida la manera en la que actuaron bomberos voluntarios con todo un protocolo, un operativo que ya está previsto para este tipo de casos. Bueno, ¿cómo está Tinoasta? ¿Cómo amaneció? ¿Todo? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Nada. Clima bastante lindo, bastante agradable. Como les decía, la temperatura ahora de 8 grados centígrados. ¿Aproximadamente a qué hora llega el sonda? Ustedes que ya saben, que ya lo intuyen. Y en realidad yo tengo amigos con unos poquitos años más que yo. Sí. siempre me están como anticipando lo que va a pasar con el tiempo en Tinoasta. O me dan como un pronóstico extendido. Digo, amigos que ya tienen más de 70 años, ¿no? Con quienes siempre en algún momento nos juntamos. Y te digo que le aciertan más que el Servicio Meteorológico, sí, Nacional. Sí, es verdad. Los lugareños saben más porque por ahí, viste, antes del sonda, no sé si, corregime, viene como un calorcito antes, hay un calorcito y después sí. Llega el viento y todo, pero viene así como una atmósfera rara, entonces ese es ya, vendría a ser la entrada que hace el viento. Cuando se acerca el sonda es común acá en Tinoasta, porque nosotros estamos rodeados de montañas, es que vemos, dicen algunos, ¿no? Como decimos los lugareños, se ven muy cerquita los cerros, muy cerquitas, y tienen hay buena visibilidad. Y lo otro es que se pone naranja el cielo alrededor de los cerros. Entonces, cuando eso pasa es porque el sol no va a llegar en los próximos días, ¿no? Es como que yo lo aprendí con mi padre, que ya falleció, pero en su momento, a los 92, 93 años, me sabía decir, va a llegar el sonda. Y hacía un frío bárbaro. Sí. Yo decía, ¿pero cómo va a llegar el sonda? Hace un frío bárbaro. No, va a llegar el sonda. Y mi el sonda también llegaba. Decía, pero por la luna, ¿viste? Cuando se formaba alrededor de la luna, también un halo blanco, y estaba así media borrosa, digamos, medio nublado,
Y yo decía, no, que sí, mira el calor que hace, me está todo tranquilo. Y al otro día también. Muchos datos, ¿no? De la antigüedad, que digo esto de la luna, porque acá en Tino hasta hace muy poquito tiempo se usaba ver de qué manera iba cambiando la luna, sus estaciones, porque usaban inclusive para sembrar, a ver en qué momento iban a sembrar. Y siempre se iban a sembrar también a la tarde, se iban a sembrar a la mañana. Bueno, se usaba eso, ¿no? Creería que hay gente que hay que todavía... creerles, hay que estar atentos. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe, obviamente. Es verdad. Obviamente. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar, por tu comunicación. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes, ¿sí? Si así Dios lo permite. ¿Te parece? Y insisto lo mismo, que vaya preparando nuestra presencia allá en Tirol. No, vos no. Vamos a ir a Tino Gasta, Oscar, los que no fuimos. Y encima ellos te criticaron el postre, así que peor. No los dejes entrar. El asado estuvo buenísimo. No los dejes entrar, Oscar, no lo permitas. Nos vemos, Oscar, gracias. Buena semana, hasta el viernes. Nos vemos.